El Real Madrid es campeón de la Supercopa de Europa. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. El Real Madrid que obtiene su quinta Supercopa de Europa tras ganar 2-0 al Eintracht de Frankfurt en un partido donde el Real Madrid toca decir que ha sido superior, muy superior. Y donde, así como modo etiqueta titular, diría que el Real Madrid ha jugado pues con la ley de, entre comillas, el mínimo esfuerzo. No quiero decir que no haya sido un partido trabajado, pero ha dado la sensación que el Real Madrid lo ha dominado donde ha querido y cuando ha querido ha ido a por el gol y lo ha obtenido. Es decir, ha ido pues con lo que tenía que ir de cara a este partido y de cara al rival. Que es verdad que el Eintracht de Frankfurt no es un equipazo, pero es un buen equipo y se ha visto que el Real Madrid pues ha sido superior. Momentos en los cuales el Real Madrid presionaba, robaba, jugaba con celeridad, con más ritmo. Vinicius, Valverde empezaban en la primera parte a generar problemas. Y el centro del campo, en el momento que es verdad que enfriaba demasiado el partido, la CMK, ahí el Madrid se metía algo atrás. Y en algún momento donde hemos presionado mal, ellos nos han generado alguna situación, como por ejemplo Kamada, el nipón, que ha tenido una. Pero también nosotros respondíamos bastante rápido con el gol de Alaba, ¿no? En juego aéreo, lo cual a mí siempre me gusta, que en las estrategias obtengamos productividad. Y ese gol también facilitaba mucho la vida, ¿no?, al Real Madrid. Yo creo que hemos ido con la idea de que pues había que evitar problemas y que las ocasiones casi de manera natural iban a llegar en el arco de Trapp, que por cierto, pues tampoco ha tenido su mejor día. Y Vinicius, lo dicho, era la locomotora el que aceleraba junto a Valverde, Valverde antes que él, y Benzema poniendo la tecla de orden en la fase ofensiva. El propio Karim marcó, como no, es decir, tampoco había que ser pitoniso para apostar por un gol de Karim en este partido. Y es que le entra absolutamente todo. Es verdad que tuvo otra muy clara, pero entró en la segunda parte ese gol. Buena jugada también, bien trenzada, él apareciendo en esa zona intermedia con los centrales y haciendo pupita, el bueno de Karim. Es verdad que Ancelotti ha tardado con los cambios para mí, pero bueno. En algún momento Modric le he visto bastante bajo de fondo físico. De hecho, ha sido el primer cambio. Rodrigo Gómez ha entrado por él. Y en defensa el equipo me ha gustado bastante la solidez y la contundencia que han tenido la mayoría. Militao ya ha estado en modo jefe. Alaba ha estado bien. Y Mendy y Carvajal un poquito más flojos que los centrales, la verdad. Pero han ido de menos a más. Han tenido algunos despistes en la primera parte, donde nosotros hemos ido con una mentalidad de concentración más baja que en la segunda. Bueno, en esa línea de progresión el equipo, incluso en la segunda parte, ha dominado más con el 2-0. Creo que hemos tenido también la capacidad de tomar mejores decisiones con y sin balón. Incluso en el bloque bajo, ellos no, cuando estábamos metidos atrás, no nos generaban graves problemas, la verdad. El Eintracht se nota que es un equipo que sabe generar mucho más peligro desde la transición, algo que ya se sabía, que desde tener que generar con un equipo bien armado y bien constituido defensivamente como el Real Madrid. Hemos visto trajín de cambios con Camavinga, Tchouaméni, minutitos para ellos. Entendía Ancelotti que este era un partido para los de la final de la Champions. Le ha salido bien la jugada. Tampoco el rival te ha exigido tanto. Aunque insisto, a mí no me parece un mal equipo el Eintracht de Frankfurt. Pero como digo, el Real Madrid es que ha dominado los registros en intensidad baja. Cuando había más situaciones donde el centro del campo generaba más juego. En el momento que Casemiro, Kroos empezaban a triangular un poquito de pasecitos ya con Benzema de por medio, ahí el juego era más limpio. Y claro, cuando se ha puesto el Real Madrid 2-0, la verdad es que el Eintracht de Frankfurt ha perdido el posicionamiento, se le ha visto mucho más deslavazado a título táctico, mucho más desunido, con poco arraigo incluso a la hora del repliegue, y eso Vinicius, por ejemplo, lo ha podido aprovechar más, o el propio Rodrigo. Ha habido alguna situación de contragolpe muy Real Madrid que no hemos aprovechado, pero bueno, es que es lo que os digo, chicos, el Real Madrid no ha necesitado hacer más de lo que ha hecho para llevarse esta Supercopa de Europa. Y eso es una buena noticia, teniendo en cuenta que enseguida llega un calendario lleno y repleto de partidos. Como digo, hemos sido muy superior a la Eintracht de Frankfurt. Cosas y notas positivas. Individualmente, para mí, los más destacados: Militao, Vinicius, Valverde. Creo que han hecho un gran partido. Kroos también estaría por momentos entre los más destacados. Casemiro, pues como suele hacer muchas veces, termina fuerte. Y hoy ha terminado fuerte el partido. Y la verdad es que de los que han entrado, Rodrigo no ha estado súper inspirado. Y los demás es que prácticamente no han jugado minutos ni han tocado el balón. Porque se ha dedicado, en los últimos 10 minutos, 15 el Madrid, se ha dedicado a meter un poquito el culo atrás, repliegue bajo, acumular gente, defender y aguantar el resultado. Que a nosotros tampoco nos viene la vida, en el sentido de que simplemente queríamos un partido controlado. Y el Real Madrid, con el fútbol control, le ha dado para ganar fácil a este Eintracht de Frankfurt, que
para mí en la Bundesliga va a estar entre los seis primeros, pero para competir con el Real Madrid en una final, pues te da para lo que te da. Chicos, me gustaría leer vuestros comentarios. Creo que el partido no tiene mucha más lectura táctica. Creo que es un partido donde se ve el nivel competitivo que tenemos, donde hemos visto a un Real Madrid con buena mentalidad por momentos, con alguna irregularidad táctica también a la hora de las presiones y a la hora de mantener concentración para el robo. Y en la salida de balón un poquito plano el equipo los primeros 20-25 minutos, sobre todo hasta el primer tanto. Pero hay que decir que en la mayoría de los mini partidos que hay dentro de un gran partido hemos sido mucho mejor que el conjunto germano. Así que buena nota, sin ser un partido estéticamente brillante por parte del Real Madrid, como digo, no lo ha necesitado. Y empezamos, pues eso, ganando el primer título. Me gustaría vuestro comentario, chicos, respecto al partido. ¿Qué os ha parecido este Real Madrid? ¿Quiénes os han parecido los mejores del equipo? Y nada, como siempre, importante que dejéis vuestra opinión. Nos vemos en el próximo vídeo, ya pensando evidentemente en nuestro próximo partido, que será en Liga frente al Almería. ¡Chao, chao!